Invito a quienes integran el presidium a ocupar sus lugares. Hoy conmemoramos que hace 213 años dio inicio uno de los movimientos sociales, políticos, económicos más importantes de nuestra nación, el inicio de la independencia. Me permito presentar a quienes conforman el presidium. Ismael González Cosme, delegado. Maestra Lilia Espejel García, delegada. Isabel Cristóbal Avilés, delegado. Eladio González Fonseca, delegado. Lourdes Martínez Romero, delegada. Petra Jacome Gorostieta, delegada. Maestra Graciela Rosa María López Gómez, de la primaria Paulo Freire. Maestra Mónica Cristóbal Hernández, de la primaria Paulo Freire. Maestra Blanca Andrea Dolores Carvajal, de la primaria Benito Juárez García, del turno matutino. Maestra Araceli Janet Cruz García, de la primaria Benito Juárez, turno vespertino. Maestra Erika López Gil, representante de la primaria Adolfo López Mateos. Maestra Lucía Zamora Calzada, de la primaria Manuel Hinojosa Giles, turno vespertino. Maestro Rogelio Rivera Nava, de la secundaria Antonio de Mendoza. Maestra Gabriela Rodríguez Chigora, de la Ágora Futuro Mexiquense. Arturo Ávila Zamora, de la página de San Cristóbal Huichochitlán de Facebook. José Noel Crisóstomo Martínez, de la página de San Cristóbal Huichochitlán. Wilfredo Gómez González, de la página de San Cristóbal Huichochitlán. Norma Sandra Rodríguez Chigora, de la página de San Cristóbal Huichochitlán. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del delegado Ismael González Cosme. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a todos los integrantes del presidio, pero en especial a todos los que nos están acompañando aquí en estos momentos, porque después de muchos años se vuelve a hacer un desfile cívico con la participación de todas las escuelas. Agradezco a todos los pequeñitos que en un futuro van a ser hombres de bien de nuestra comunidad, que representen y pongan muy en alto el nombre de San Cristóbal Huichochitlán. Les agradezco también a nuestros amigos de las páginas de Facebook, porque con ellos hemos hecho muy buena mancuerna para poder realizar grandes eventos en favor de nuestra comunidad. A mis compañeros también les agradezco el que tengamos la disposición de poder trabajar en equipo para bien de nuestra comunidad. Y a cada uno de los asistentes, padres de familia que acompañan a todos estos pequeñitos que hoy nos van a honrar con el desfile. Hay algo muy importante que quiero recalcar y que en la mayoría de los desfiles y la mayoría de los casos en donde se presenta un desfile, donde hay un evento cívico, no se menciona. Y es bien cierto que desde hace 213 años comenzó nuestra guerra de independencia para la emancipación del Imperio Español. Pero lo que no se dice es que la mayoría de los que dieron la vida porque nosotros podamos estar aquí es gente como nosotros, gente indígena, humilde, que tenía la firme convicción de tener la libertad y de conseguirla
para los futuros ciudadanos de México. A ellos les rindo un gran homenaje porque no se menciona en muchos de los casos, y es gente como nosotros. En la Plaza de los Mártires, de hecho, se llama así por gente que venía o que estaba aquí asentada en San Cristóbal, San Pablo, San Andrés, gente indígena, gente otomí, que luchó ahí, y por ello es la Plaza de los Mártires, pero que no se menciona. Nuevamente les agradezco mucho su participación. Esperemos que sea el inicio de que año con año nuevamente volvamos a tener un desfile cívico mucho más grande, mucho más participativo. Muy buenos días a todos y muchas gracias. A continuación, se presentan alumnas y alumnos de la Escuela Adolfo López Mateos con un baile folclórico del estado de Michoacán. Muchas gracias. Quiero decirles, padres de familia, directivos, maestros, sean bienvenidos a esta su casa delegacional. Sean estas las puertas de los grandes proyectos que, como ya lo decía mi antecesora, la maestra Lucía, en el cual el objetivo es precisamente rescatar el tejido social, rescatar el respeto a nuestros símbolos patrios, para que nuestros niños, nuestras niñas sean hombres y mujeres de bien, y que a través de ese bien podamos transformar a nuestra comunidad, podamos resaltar lo orgullosos que somos de ser de la zona norte de Toluca, de ser otomís, y que sin duda que con este tipo de actividades tendremos en nuestra sociedad a mejores personas. Yo los invito a cada uno de ustedes, a los padres de familia, a los alumnos, a los niños, a las niñas, a todos quienes hoy nos escuchan, a que podamos seguir colaborando y podamos seguir fomentando este tipo de actividades. Este tipo de actividades resalta nuestra comunidad porque nos hace ver como una comunidad organizada, como una comunidad que va en pro del bien de cada una de nuestras familias. Decía un proverbio africano que si quieres ir solo, puedes llegar muy lejos, pero si quieres ir acompañado, puedes llegar aún más lejos. Y aquí estamos, llegando lejos a través de la organización, a través de la suma de voluntades y a través de la suma de trabajos. Muchas gracias y enhorabuena. ¡Viva México! A continuación daremos inicio a este desfile cívico. Por ello solicito a quienes están de mi lado izquierdo podamos abrir paso para comenzar nuestro desfile cívico con todo el ánimo. Reconocer enormemente el trabajo de las y los maestros a cargo de los grupos. Encabezarán este desfile nuestros integrantes del presidio. Por ello solicito a los papás, a las mamás que están en la entrada, que nos den paso para dar inicio a este desfile. Solicito a la banda de guerra y a la escolta de la escuela secundaria puedan avanzar para que ellos encabecen nuestro desfile.
damos paso a la escolta que encabeza nuestro desfile con nuestro lábaro patrio. Sigue nuestra banda de guerra. Escolta y banda de guerra de la Escuela Antonio de Mendoza.